¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hoy vamos a hablar del papel de la mujer alicantina en la sociedad, en la empresa, en la política, en la fiesta, en nuestro día a día. Ellas representan el 50% o más de la población total y, por lo tanto, tienen pleno derecho de estar tomando las decisiones hacia dónde va esta sociedad. Eso lo tenemos claro, pero es verdad que en la práctica muchas veces no es así. Vamos a plantearnos esto en la mesa. Y vamos a buscar las opiniones de nuestras invitadas, pero también vamos a plantear reflexiones. ¿Somos feministas? ¿Los hombres podemos ser feministas o solamente las mujeres? ¿Qué papel tenemos los hombres también en esto, en torno al 8 de marzo, en las reivindicaciones? Hoy es el día después del 8 de marzo y también queremos poner una mirada crítica, un foco sobre cómo nos estamos comportando en esto de la reivindicación social de la igualdad de las mujeres. Si se está politizando todo o es verdad que hay un camino de avance de igualdad al margen de la política. Todo esto lo vamos a hacer en los próximos minutos aquí en Alicante Actualidad. Bienvenidos. Seguramente hoy más que nunca tendría que haber dicho bienvenidas a todas las espectadoras femeninas de este programa, todas las mujeres que nos ven en este programa que nos consta que son muchas. Voy a empezar a saludar a nuestras invitadas. Ya han visto, la mesa está formada por cuatro mujeres de distintas características que han llevado sus vidas cada una por el camino que ha querido o ha podido, y eso nos lo van a ir contando. Blanca Francés es presidenta y directora de la Asociación de Gestión del Transporte de Viajeros. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Y antes de eso, ¿fuiste conductora de autobús? Sí, pero yo en realidad lo que quería ser era corresponsal de guerra. Pero tengo, mi familia tiene una empresa de autocares y pues terminé en este sector. Al final ha sido vocacional también, es decir, aparte de lo del corresponsal de guerra, que es verdad que habrías padecido un poco más, también. Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes que hacer, a mí si tengo que hacer un trabajo, pues me gusta hacerlo bien. Y entonces pues me formé en esto, todo lo que se puede formar, que no hay mucha formación especializada en el sector, pero yo he hecho toda la que he podido. Y si tienes que hacer tu trabajo, pues a mí me gusta hacerlo bien. Y al final pues montamos una asociación de empresas pequeñas, pymes, y aquí estamos. En torno a la conducción hay muchos tópicos y a las mujeres. Y sí. Me imagino que a ti te habrán ido cayendo muchos durante toda tu vida, pero tú lo traes ya de herencia. En el ADN traías ya una conductora de autobús. Sí, mi abuela fue la séptima mujer en España que se sacó el carnet de autobús. Y bueno, y cuando yo conducía, que hace ya casi 9 años que no conduzco así habitualmente, que no es mi profesión, digamos, casi no había mujeres, sobre todo en discrecional, en viajes de largo recorrido. En el urbano sí que te puedes encontrar más, pero en el discrecional sigue habiendo muchísimas menos mujeres que hombres. Muchas gracias, Blanca, por estar con nosotros. Ahora luego nos contarás y hablaremos en esta mesa también de las trabas que te has encontrado por el camino y también de otras muchas cosas. Al otro lado de la mesa está Neus Pachón, que es directora de comunicación de EOS Balonmano Alicante. ¿Qué tal, Neus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí. Creo que lo tuyo al principio era el fútbol sala. Sigue siendo el fútbol sala, pero lo que tengo muy claro siempre ha sido el periodismo deportivo. Desde muy pequeñita, yo siempre lo he contado, ¿no?, que para mí un verano que había Juegos Olímpicos era estar enfrente del televisor y mi madre me decía, hija, qué gusto, de verdad, poner a ver Juegos Olímpicos todos los días, durante todo el año, y yo me sentaba allí y decía, es que yo quiero algún día estar allí y contar a la gente pues, que un español ha ganado una medalla o que alguien ha ganado algo importante, ¿no? Y bueno, poco a poco me fui metiendo en el mundo del periodismo deportivo. ¿Y lo hiciste no aquí, fuera, en el extranjero? Un poquito de todo, ¿no? Empecé aquí en España, en Alicante, en Madrid, y luego también seguí en extranjero hasta que estuve de vuelta. Neus, si sí. El mundo de la conducción de autobuses es un mundo que gracias a Blanca y a otras mujeres como ella han roto ese techo de cristal, el mundo del fútbol, del balonmano también ha sido tradicionalmente un mundo de hombres. Afortunadamente ahora hay muchas mujeres ya en las retransmisiones deportivas, en la información deportiva. Hay muchas mujeres, pero sobre todo en fútbol. Si abres un poquito el abanico y te vas hacia otros deportes, todavía hay bastante diferencia, ¿no? En fútbol sala, por ejemplo, que es donde yo más he trabajado,
somos tres en España, que estamos al pie del cañón todos los días a nivel nacional e internacional. Yo estuve hace un año en la final del Mundial de Fútbol Sala para un medio argentino y yo era la única mujer que había allí. O te vas a un torneo aquí en España y hay muy poquitas mujeres, ¿no? Y ahí cuesta aún todavía. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Neus, y también gracias, te dirán las estudiantes de periodismo que ahora estén viéndote como un reflejo y les guste también este mundo, porque gracias. Vosotras, oye, vosotras abrís camino para todo esto. Pepa Miralles es empresaria del sector de la belleza, la peluquería y la estética, Premio Aula de la Mujer 2022, que te dieron ayer mismo. ¿Qué tal, Pepa? Muy bien, nada, muy agradecida de estar aquí, muchísimas gracias. Sigo viviendo en mi nube con lo que viví ayer, o sea que fenomenal. Pepa Miralles tiene salones en Alicante y en San Vicente del Raspeig, que llevan tu nombre. Me dicen que eres una mujer emprendedora y muy exigente, que lo que buscas es la calidad, la exclusividad, que tus clientes estén ahí siempre satisfechos. Sí. Pero esto no es todo, madre de cuatro hijas, mujeres. Mujeres, o sea que es ideal para este tema. Sí, realmente, como digo yo, que querer es poder. Y creo que no hay nada más bonito de poder combinar las dos cosas, que es súper satisfactorio. Oye, me tienes que contar qué es eso del método Curly, la colorimetría, los maquillajes sociales y de eventos, que es a lo que te dedicas especialmente. Sí, bueno, nosotros sobre todo, yo estuve muchos años en la empresa en el Corte Inglés y creo que eso me dio una formación, la verdad que muy selecta. Y entonces, cuando puse mis centros, lo que busco es tener todo lo más novedoso y poder dar el mejor trato al cliente. Entonces, intento tener toda clase de lo que son servicios personalizados. Me ha gustado mucho una frase tuya que has dado, creo que en una entrevista, que dices, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Y lo que ella quiera, así es, sí. Y sobre todo lo que comento es que una vez que vienen a lo que son mis salones, que hagan como un viaje para que realmente, como el día que llevamos es súper estresante, que una vez que vengan se olviden de todo y que salgan como con un incremento de belleza y de autoestima. Gracias, Pepa, por estar con nosotros. Y termino de presentar a la mesa, está Silvia Aguilar, que es periodista, directora de comunicación y relaciones institucionales del Corte Inglés. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Aquí te sientes como pez en el agua, porque tú también has sido presentadora de televisión. Sí, hice mis pinitos durante 5 años. En mi formación de periodista, al final yo creo que tienes que tocar un poco todos los palos hasta encontrar tu camino. Estuve en la radio, estuve también en la televisión, prensa escrita también, y he terminado en una empresa privada trabajando en la comunicación corporativa. Muy vinculada a las fiestas de hogueras, que las llevas ahí en el corazón desde que fuiste dama. Sí, bueno, desde que nací, realmente mi abuela pertenecía al mundo de hogueras, mi madre continuó con ello, pues al final yo. Era muy raro que no me gustaran, y bueno, la verdad es que mi trayectoria fogueril tuvo esa guinda del pastel perfecta cuando me nombraron Dama del Fuego. Claro, pues fue todo un regalo y bueno, ya tengo una hija que ya veremos si le gusta. Estoy en ello. Oye, y tú periodista también, Neus, que también ha elegido otro camino dentro del mundo del periodismo, pero ¿cómo te has abierto camino hasta llegar a ser directora de comunicación del Corte Inglés? Quiero decir, ¿esto es un objetivo que te vas marcando? A ver, yo tenía claro como ella que me quería dedicar al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo. Lo que pasa es que bueno, fui poco a poco encontrando mi camino, ¿no? Lo que nunca dejé de hacer es formarme y hacer muchas prácticas como becaria. Como he dicho antes, estuve en la radio, estuve en la televisión, conocer este mundo en concreto, pero sea este mundo sea otro, ¿no? Yo creo que al final pues tienes que entrar en una empresa, aunque sea con unas prácticas. Los jóvenes se quejan, ¿no? Joder, es que me pagan, es que... Es verdad que las prácticas a veces los becarios no están cuidados como deberían, pero al final yo siempre digo, es meter la cabeza, es que tú vayas descubriendo si te gusta, si no te gusta, y a base de trabajo y algo de suerte, yo creo también está en el momento, echar el currículum, que guste y tal. Bueno, pues entré en el Corte Inglés con 23 años. En ese momento jamás pensé que iba a terminar siendo la responsable del departamento, pero bueno, pues la empresa confió en mí 3 años después. Ya llevo 16 años en el Corte Inglés, llevo toda la provincia de Alicante, también gestiono el centro de Elche, y súper feliz porque yo siempre digo en todos los foros y en mi empresa, para empezar, que me dedico a un trabajo que me apasiona, y dedicarte a algo que te guste, que todas las mañanas me levanto y soy feliz, eso es para mí el mayor logro. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Es verdad que cuando les hemos preguntado estos días, yo llevo muchos años haciéndolo también, a muchas mujeres que como ellas, que pueden representar a la gran mayoría de las mujeres alicantinas, que tienen inquietudes, que quieren
buscar un hueco en la vida, y cuando les he preguntado, oye, ¿cómo puede llegar una mujer a un puesto directivo, a un trabajo importante? Y me dice, no entiendo la pregunta, ¿y por qué no puede llegar igual que un hombre? Pues se lo hemos preguntado a Sol Segura y le preguntamos, ¿qué es lo que tiene que tener una mujer para llegar a un cargo directivo de estas características? El feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. En ningún caso que las mujeres estén por encima de los hombres. Lo que se está buscando desde el feminismo es que las mujeres cuenten con el mismo número de oportunidades, tanto económicas como profesionales, para llegar a altos cargos, para tener responsabilidad. Pero siempre, cuando estamos hablando desde un punto de vista laboral, tiene que haber talento. Fundamental, tiene que haber talento. Claro, como pero hombres y mujeres, claro, yo creo que eso, el talento tiene que estar ahí, el trabajo, la dedicación. Pero lo que decía Sol, al final lo que buscamos, y se está reivindicando estos días, no es más que un equilibrio y igualdad de oportunidades. No se pide nada más, ni perjudicar a los hombres, ni muchísimo menos. Tú decías antes en tu presentación, el 50% de la población es mujer y no está representado así en casi ningún sitio, diría yo. Análisis de la situación, ¿cómo la veis vosotras ahora mismo, 8 de marzo, 9 ya, del 2023? ¿Cómo estamos? Yo siempre lo he pensado esto que voy a decir. Si quieres avanzar, si quieres que algo cambie, empieza tú por cambiarlo. Aporta tu grano de arena y entonces ya vamos en el camino. Cuando otra persona piense como tú, pues ya se une a ti y ya vais dos en el mismo camino. Y así se consiguen las cosas. No podemos obligar a nadie, ni a un hombre ni a una mujer, a que se dedique ni a conductor de autobús, ni a peluquería, ni a ninguna de las cosas de la mesa. No, decías, estamos solas en... Estoy sola a veces, a mí también me pasa, que voy y soy la única chica. Pero tampoco podemos obligar a nadie a ser conductora de autobús o a ser periodista de deportes, ni a ningún... No lo podemos obligar, pero sí que es verdad, lo comentaba antes, que a día de hoy, aquí en Alicante, o me atrevería a decir en casi cualquier punto de España, quien no se hace conductora de autobuses porque no quiere, porque tiene las mismas oportunidades que un hombre. Porque además yo vengo de empresa familiar y podéis decir, claro, a ti te cogieron porque eras la hija de la dueña, ¿no? Pues es un cargo de mucha responsabilidad conducir un autobús como para estar puesta a dedo, ¿eh? Para dárselo a quien no debe. Entonces, hace 2 años en la asociación hicimos como una pequeña entrevista a las mujeres conductoras que teníamos en la asociación. Y me sorprendió gratamente porque tenían la misma percepción que yo. Estamos como muy mimadas, muy cuidadas por nuestros compañeros, por los clientes. Algún problema con algún cliente de otra religión que no quiere que las mujeres hagamos nada. Pero pues vamos, aguanten. Que claro, estamos aquí, esto está así. Lo que hay, ¿no? Claro. O sea que no, que les pasa como a mí, que se sienten igual de bien, igual de a gusto con su trabajo que me pasaba a mí. Análisis de situación. Yo, por ejemplo, lo que veo que sí que está a nuestro favor es, por ejemplo, que los colegios ya lo están impartiendo para que sea totalmente lo más natural. Porque, por ejemplo, lo veo en mis hijas, de que la referencia, de que vean que eso, que ahí está la igualdad y que tanto uno como los otros son totalmente iguales. Pues en mi caso yo creo que poco se ha avanzado. Por lo menos en mi sector, muy poco, muy poco. Lo comentaba antes, ¿no? Ciertos deportes sí, pero por ejemplo, tú vienes a Alicante y fíjate en los periodistas que cubren la actividad deportiva de la ciudad. No vas a ver ninguna mujer, y somos muchas, ¿eh? Somos muchas las mujeres que somos periodistas deportivas, no hay ninguna. Y luego ya entras en un departamento de comunicación y somos dos. Asun Candela, que es del Intercity, y yo en el León Balonmano, pero el resto son todo hombres. Y periodista, vas a una rueda de prensa y solo te encuentras a hombres. O sea, en mi sector es muy diferente, es parecido, pero es muy diferente al mismo tiempo, porque no es que no hayan o no quieran, es que no se les da la oportunidad, ¿no? Al final, también cuento un poco que son hombres, son los de toda la vida y cuesta. Y yo pocas mujeres me he encontrado yo en ruedas de prensa en Alicante. Y además, lo tuyo tiene doble mérito, porque estás en uno de esos, yo sé que no te gusta llamar deporte minoritario, sí. Pero uno de esos deportes que los medios de comunicación
¿Les damos menos protagonismo? Sí, o sea, encima es como doble trabajo, ¿no? El intentar que se hable más de balonmano en la ciudad. Yo siempre lo digo, yo soy muy pesada con el balonmano, pero es que no me voy a cansar nunca de decir, es que estamos en segunda división, que el equipo masculino ha estado a punto de ascender a primera división y el resto de equipos de la ciudad, menos el Lucentum que está en segunda, el resto está muy por debajo. Las chicas han ascendido 3 categorías en 3 años de vida que tiene el equipo, ¿no? Y no se habla ni de ellas ni de ellos, si estando eso, como estamos. Claro, entonces sí. Cuesta todavía mucho más, el trabajo es mucho mayor, pero oye, en el camino estamos. Si hace la mitad el Intercity o el Hércules, vamos a ver los titulares. Hombre, hombre, sí. Ojalá, yo siempre lo digo, ojalá se lo haga de balonmano o de mi equipo, como si puedo hablar de otros deportes, entiendo que al final lo que manda es lo que manda, pero cuesta, y encima encontrar mujeres... Bueno, el balón, Alicante ha sido una cuna del balonmano históricamente. Sí, era muy pequeñita, sí, pero... Sí, mi madre me lo cuenta. Y ahí pues, nosotros lo que queremos es recuperar un poquito esa semilla que ya había del balonmano, pero ahora, porque muy buena calidad. El Calpisa. Ha venido ahora. Entonces, queremos recuperar esto y gracias a todos los medios de comunicación, a la visibilidad y por supuesto que vayan por igual, ¿no? El equipo masculino, aunque esté en una categoría superior, con el de las chicas, que tiene una progresión que es espectacular. Yo creo que, a ver, es que cuando hablamos, tenemos estos debates, se mezclan como muchas cosas, ¿no? El tema de estereotipos, falta de oportunidades. Yo creo que también es una falta de referentes, ¿no? A lo mejor lo que tú estabas comentando, ¿no? En tu sector. Yo creo que a veces lo que pasa en algunos sectores puede ser que haya falta de mentoras, primero, y de referentes, ¿no? Y a lo mejor la gente joven, cuando tiene que elegir una profesión, cuando está estudiando. El otro día he escuchado un debate por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es muy cercano al Día de la Mujer. Justo las científicas, Nuria Oliver, entre otras, hablaban de esto, ¿no? Es que las niñas no tienen un referente. Y ahora las niñas de ahora, los niños, ¿qué referentes tienen, ¿no? A través de los medios de comunicación, de la música, de los videoclips, de las películas. O sea, ¿qué educación? ¿Qué les está llegando? ¿Qué referentes, ¿no? Y yo creo que ahí... Eso pues impide a lo mejor tener toda la información para poder decir, oye, pues yo a lo mejor me puedo dedicar a esto y no lo había pensado nunca, a lo mejor en tu sector, ¿no? El tema de, yo creo que eso es uno de los problemas que nos pasa con el tema de igualdad de oportunidades o de acceso a algunos puestos de trabajo que no nos se plantean las niñas a la hora de elegir. Pero su también trabajo. Es la inquietud, ¿no? También de cada una, cada uno. Los referentes son importantes para tener esa inquietud. Pero yo, por ejemplo, por lo que estáis hablando del deporte, en Villena no había equipo de fútbol femenino y entonces unas chicas lo y yo enseguida allí a jugar al fútbol. Yo no sé si me gustaba tanto el fútbol, pero como era el primer equipo femenino, dije, claro, tengo que estar ahí. Claro, y no es que tuviera ningún referente, no había ninguna chica que para yo fijarme, pero yo dije, no, pues si va a haber un equipo femenino de fútbol en Villena, pues yo quiero participar y formar parte de ello. Entonces, claro, también depende un poco, ¿no?, de, pues eso, de la inquietud de cada uno. Hombre, Blanca, lo mejor es que te conviertas tú en referente en esta. No, lo digo totalmente en serio. Es decir, algunas tienen que dar los primeros pasos para después ser referentes. Eso es. Porque, por ejemplo, en el mundo del deporte ya hay cada vez más mujeres. Antes lo decíamos, es probable que tú también seas un referente para chicas que vienen detrás. Mira, es que eso todavía como que... Bueno. Claro, paso a paso. Yo, mi referente con toda la humildad, que siempre han sido mujeres. Mi referente han sido mujeres porque ya había mujeres. Olga Viza. Paloma del Río. Creo que son, no porque sean mujeres, ¿no?, pero como periodistas y como periodistas deportivas, creo que es de lo mejor que hay en nuestro país. Y ahora, por suerte, como decía ella, ¿no?, las niñas ahora tienen más referentes en el deporte o en cualquier sector, ¿no?, de que ven a más mujeres que pueden llegar. Claro, es que esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. Claro, es un trabajo. Esto tenemos que ir trabajándolo poco a poco. Sobre todo los que tenemos hijos, ir inculcándoles. Y lo que nos preguntamos es, ¿sigue habiendo, que creemos que todavía lo sigue habiendo, un techo de cristal para las mujeres? Le hemos preguntado a Esther Guilabert, que es la secretaria general de la CEP y es ilicitana. Bueno, yo creo que desgraciadamente sigue existiendo ese techo de cristal. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que debemos alcanzar la velocidad adecuada y tenemos que hacer que las cosas pasen más deprisa. Es verdad que la incorporación al mundo laboral de la mujer se ha producido con absoluta normalidad, pero el liderazgo femenino, el que lleguemos a los puestos directivos, a los órganos de gobierno, tanto de las administraciones como de las empresas privadas, eso todavía no ha llegado y el porcentaje es muy pequeño y ahí hay que seguir trabajando.
Fijaros que lo dice una mujer que es un torbellino. Vamos, también en esto. Es un referente. Es un referente, sí, exactamente, sí, también. La queremos mucho. ¿Hay techo de cristal? Pues no puede ser que haya. Sí, totalmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explica. Todavía nos toca mucho que trabajar para poder salir de ese techo, realmente. A ver, para empezar, todas las empresas tenían que tener un plan de igualdad. Eso para empezar, y no es así. Y luego si hablamos de las empresas, hoy ha salido el estudio de la CEF, ha salido y publicado en los medios y es devastador cuando yo he leído los datos. Y por otro lado, es un trabajo pues, sí, de las instituciones públicas, de las empresas, que, en fin, para empezar, pues, con los contratos, los salarios tienen que ser lo mismo, o sea, hay que cobrar lo mismo un hombre y una mujer, y estas cosas que parecen tan básicas, no, se están cumpliendo. Y eso es así, eso es un poco el techo de cristal. Luego, en las empresas, pues las mujeres somos normalmente las que preferimos conciliar con nuestra vida familiar y pues, renunciar a una proyección, a una trayectoria, pues porque las empresas no ponen fácil el tema de la conciliación, y eso es techo de cristal. No es que tú como mujer no quieres llegar a un puesto directivo, ya es que ese puesto directivo conlleva unos horarios, una conciliación difícil, y por desgracia las mujeres somos las que solemos renunciar a esa proyección, pues eso, como decía, pues para conciliar. Y eso, entre otras cosas, el techo de cristal, para mí. Sí, creo que todavía en ese aspecto queda mucho y hay muchos techos de cristal que romper. Yo creo que en prácticamente todos los sectores, ¿no? No hay ninguno que digas, no, este ha mejorado. Es que yo creo que no ha mejorado ninguno, ¿no? En otros queda todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Y yo voy a ser, bueno, muy reiterativa, ¿no? Porque al final es mi sector, es el deporte. Pero si haces un balance de presidentas, directivas, yo no hablo de equipos, en federaciones, hay una o dos mujeres. Nada más, el resto son todo hombres. ¿Y en equipos? Y en equipos, bueno, en equipos es que eso ya es, vamos, otro mundo aparte, porque hay muy poquitas, muy poquitas. Y fíjate que, por ejemplo, el periodismo es verdad que yo creo que en unos sectores más que en otros, ¿no? Sí, estamos generalizando. Porque, sí, por ejemplo, en el periodismo sí que hay muchas mujeres. Muchas mujeres, incluso, sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la facultad, hace ya muchos años, pero ya había muchas mujeres en el periodismo, ¿no? Y hemos visto cómo han proliferado las mujeres dentro de la información general y estas cosas. Y como editoras, como redactoras jefe, como presidentas o directoras de medios, hay muchas mujeres, ¿no? Sí, es verdad que en ese aspecto el periodismo es uno de los que más ha avanzado, ¿no? Pero en otros creo que cuesta mucho y sobre todo en parte por lo que ella decía, ¿no? Por esa conciliación familiar que por desgracia nosotras no podemos tener tan fácilmente como puede tener un hombre. ¿Techos de cristal en el mundo de la empresa también? También. Yo creo que, como comentaba, en todos los sectores. O sea, que sí que es complicado. Es decir, las empresarias os encontráis también. Claro, porque quieras o no, cuando tienes que contar con tanta hora y tienes familia, es complicado el poder llevarlo y adaptarte. Pero bueno, eso, al final te lo vas quitando de otras cosas, como de poder dormir tus horas, de poder, pues, lo que tiene realmente ser empresaria y ser madre. Pero vamos. Hemos hablado, y yo al principio lo decía, quiero también que hagamos una reflexión sobre este día después, que estamos, 9 de marzo, después de las manifestaciones que ha habido para reclamar los derechos de las mujeres. Quiero quitar toda la carga politizada difícil, que hay. Toda la carga politizada difícil, que a veces embrolla un poco este asunto. Pero a vosotros, ¿qué os parece? ¿Cómo analizáis esta situación? ¿En qué momento estamos ahora de esa reivindicación, y cómo ha sido, ¿qué lectura hacéis este día después? Para mí ha sido de los peores 8M que hemos vivido en los últimos años, porque se ha centralizado todo mucho en la ley sí, en la ley trans, y ya al final enmascarado, ha manchado un poco lo que al final la ciudadana de pie quiere defender, y lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y a veces ese mensaje tan político es que a veces nos queda un poco lejos. Si es que estamos preocupados de otras cosas. Si es que estamos hablando de que hay estos problemas en las empresas, que necesitamos que pongáis el foco en que todas las empresas tengan su plan de igualdad, que ya tendría que estar aprobado por ley. O sea, hay otros problemas, medidas educativas. O sea, se me ocurren tantas cosas y al final la política, pues bueno, no quiero hablar demasiado. No, pero sí, independientemente. No, es decir, es verdad, Silvia, que independientemente del partido político que sea. Sí, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que se ha centrado el debate, se ha centrado todo. Se ha polarizado. Y unas peleándose con otras, que si la ley insultando a otros, y al final las imágenes. Yo ayer estaba viendo los informativos en mi casa con mi hija de 6 años, que ya le estoy dando mensajes y quiero que empiece a entender el mundo. Y estoy anecdótico, no lo que voy a contar, ¿no? Pero
al final es que, mamá, ¿y por qué se pelean? ¿Y por qué están estas mujeres pegando el coche que ha pasado a una? O sea, digo, es que qué mensaje. ¿Por qué hay mujeres diciéndoles a mujeres que no representan? Claro, es que el problema es que al final no hay unión y entre nosotras, si queremos realmente conseguir algo, yo pienso que lo que más tenemos que hacer es estar unidas. Es que al final se consigue sobre eso, la misma que algo que teníamos que estar unidas, digo, esto es, además lo leí hace mucho tiempo en un artículo, algo que al final consiguen que estemos peleados, algo que tenemos que luchar y al final estamos aún peleándonos por la ley de paridad, aún estamos peleándonos porque la ley no sé qué, y al final, en venir todas en el mismo, consiguen meternos ahí esos mensajes políticos para dividir la opinión, ya estamos ayer todo el mundo peleado en las manifestaciones. Es una pena. Es un día que, si echas un vistazo a las redes sociales, se contrasta, ¿no?, con esos mensajes, juntas somos más fuertes, luchemos todas juntas, en redes sociales queda muy bonito, o sea, ese hashtag o esa foto que montas porque le da a la mujer, porque hay que reivindicar, ya. Pero ahora, a la hora de la verdad, no es, como decíamos, no estamos juntas. Nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿para qué? Para que el año que viene vuelva el 8 de marzo y otra vez seguro que diremos no. Es que volvemos a estar como estábamos el año pasado, ¿no? Que es como íbamos durante este tiempo, ¿no? Que yo noto que no hemos avanzado nada como sociedad, muy poquito. Y creo que tenemos las herramientas y la sociedad cada vez está más concienciada como para que se cambie más rápido. Pero cuesta, cuesta mucho. Análisis del día después, Blanca. Yo ya lo he dicho antes, creo que si quieres cambiar algo tienes que empezar tú misma y está muy bien manifestarse, reivindicar, pero en el día a día es donde yo creo que ganamos fuerza y donde vamos haciendo camino y donde, a ver, por ejemplo, os iba a decir, en el plan de igualdad que comentabas, nosotros tenemos un problema, las pymes de nuestro sector, porque vas a un concurso y hace poco me pasó, una empresa que tiene 4 autobuses, 3 conductores, hombres y el jefe, ¿vale? De toda la vida. Tenía que presentarse un concurso y dice que tenía que tener, no me acuerdo si era el 25 o el 30% porque era en otra comunidad, 25 o el 30% de mujeres. Dice, ¿qué hago? Tiro al conductor que tengo 20 años y cojo a una mujer que no encuentro, ¿de dónde la saco? Si no es que no la quiera contratar, ¿de dónde la saco? Entonces, claro, las mujeres en este sector se van mayoritariamente a los urbanos, como os he dicho antes, porque tienen un horario, para la conciliación es mucho mejor, y entonces los urbanos normalmente lo tienen las empresas grandes. Entonces, ¿quién se va a llevar todos los concursos? Ya no podemos acceder las pymes a los concursos de públicos de la comunidad. Lo dices porque tendrán más ventajas las empresas más grandes. Claro, porque tienen más mujeres. Para hacer el porcentaje que... Claro, si no tenemos y no encontramos mujeres que quieran ser conductoras de autobús o monitoras o lo que sea, ¿qué hacemos? Oye, conociendo esto, es verdad que ahí habría que poner la lupa y observar con un poco más de detenimiento. ¿No? Por eso que se dediquen a eso, a poner... A eso, a eso y no a pelearse. Claro. No legislar así a... Montón, así, ¿no?, a grosso modo. Hay problemas reales. Es que además, lo que dice ella, ¿no? La ley, vale, puede estar muy bien, pero tienes que focalizarlo cada una en un sector diferente, porque tú puedes hacer una ley general, pero luego hay sectores como el suyo que es que no le beneficia, al contrario, ¿no? Les está perjudicando, porque ¿qué haces? ¿Dónde sacas una mujer? Si no hay, no se dan oportunidades, pero tampoco vas a echar a alguien para que esa mujer tenga una oportunidad por el hecho de ser mujer. Ni mucho menos. Exacto. O sea, es que al final es todo lo mismo y una bola que se hace grande, grande, grande. ¿Y qué pasa? Que al final, en vez de pelear por eso, al revés, nos peleamos nosotras. Es un sinsentido ya. Sí, yo os quería preguntar por eso, por la ley de paridad. ¿Qué os parece? ¿Es una ayuda en determinados momentos? En mi caso creo que no va a ser. En mi caso hemos visto que no. Pero al final, ¿puede resultar útil para...? A ver, yo creo que al final cualquier medida que ayude a impulsar a las mujeres y porque estamos ante un problema real, bienvenida sea. Luego ya discutiremos cuando llegue, pasan muchos los años, hasta que lleguemos a esa paridad total. Bueno, pues si la persona que está ahí tiene los méritos suficientes, pero creo que ahora mismo sí, es que ahora mismo nos ayuda ese tipo de leyes. Es que necesitamos impulsar a mujeres y que las empresas se espabilen. Es que si no, no avanzamos. Es verdad, con la flexibilidad de cómo está el mercado, ¿no? Es verdad que, a ver, yo no quiero que a mí nadie me dé un puesto por ser mujer. Quiero que me lo dé por lo que decían antes, por el talento. Yo no quiero a mí que me cojan en vez de un compañero que a lo mejor tiene mejor... Bueno, en mi caso no es, porque soy yo la directora y en realidad casi todos mis jefes son chicos. Pero ya no puedo más. Si me fuera a Madrid no me voy porque no quiero, porque también tengo puesto de trabajo allí en la Asociación Nacional.
profesional, pero tengo que valorar otras cosas y no me voy porque yo no quiero. Porque si quisiera, nadie por ser mujer me iba a decir tú no puedes ser la directora de Anita. Entonces, ya os digo que en mi no, caso... Lo que pasa que no es o sea, no es que nos den puestos directivos... porque nos falta el talento y como esta no la tiene, pero como es mujer tiene que... No, no se trata de eso, se trata de... Que no caigamos en ese error, no, me refiero. No, ese error es porque proyectar... tenemos que cumplir la ley y entonces, pues, no. Pero lo que ha hecho es que las empresas se espabilen y empiecen a promocionar a mujeres que tienen en plantilla muy formadas y que justo por esos problemas de conciliación, por esos problemas de horarios, que es al final uno de los principales problemas, porque las encuestas así lo dicen, las empresas, claro, tienen que plantearse que a lo mejor hay que modificar esos horarios para que estas mujeres accedan a estos puestos directivos y porque es un problema de todos. Yo muchas veces lo hablo, ¿no?, con amigos, compañeros, es que el problema de la conciliación me tiene que preocupar a ti y a mí, tú como hombre y yo como mujer, porque a ti también te tiene que preocuparte no estar en casa, no hacer las cosas de casa, no cuidar de tus hijos, o sea, es que es un problema tuyo y mío, es de hombre y de mujer, pero por desgracia los hombres no tienen, es que, bueno, es que no, a ver, habrá de todo, pero es que es así, lo dicen las estadísticas. Y aquí estamos para hablar, claro, es verdad. Como ha salido tantas encuestas, historias, por ahí fue lo chemo, pues es que yo me lo leía y es que, bueno, pues sí, a las mujeres no nos preocupa tanto, pero una reducción de jornada y nos alcanza y eso inevitablemente... Para las empresas no es cómodo que una mujer se pida una reducción de jornada y ya no te sirve para un puesto directivo al que hay que dedicar tantas horas. Entonces, la ley de paridad ayuda a que las empresas, entre otras cosas, espabilen en este sentido y digan, a ver, a lo mejor nos tenemos que replantear el horario, a lo mejor es que la conciliación aquí es de todos, de hombres y de mujeres, y para que un hombre pueda ser directivo y una mujer, tienen que estar las mismas horas y tienen que preocupar de las mismas cosas, por ejemplo. Claro. Sí, yo pienso totalmente igual. Y que hay que intentar dar la máxima posibilidad para poder subir a tu cargo eso, para reconciliar con la familia a nivel de horarios y a nivel de todo. ¿Y cuando la jefa es jefa? Cuando la jefa es jefa, la verdad es que lo miro mucho, porque a mí me gustaría de que entrasen igualmente a mí. Entonces yo eso lo miro mucho. Es verdad que ahora justamente en mi equipo ninguna ha sido madre, pero ellas saben que tendrán todo mi apoyo. Porque yo pienso que teniendo también contento a lo que es tu personal, después lo van a reflejar con su cliente, que es el servicio final. Oye, eres jefa de chicas, por lo tanto sí que es verdad que compartes muchos de los problemas que ellas pueden tener, de cuando, si son más jóvenes que tú. Pero, ¿y cuando eres jefa de chicos? Pues ahora mismo no soy de chico, pero tampoco lo... Vamos, yo creo que tendría las mismas posibilidades y haría totalmente todo lo mismo. Es un poco para reflexionar si aceptamos pues yo a los lo chicos. Que, sí, yo vamos, no lo descarto, si sigo creciendo, que esa es mi proyección, de seguir abriendo camino, y no descarto de que pueda tener algún nombre, pero vamos, que para mí serán totalmente igual uno que el otro, porque es lo que me gustaría que me tratasen a mí, yo tengo que corresponder igual. Yo os tengo que confesar que llevo más de 20 años a las órdenes de mujeres en la televisión. A mí me ha ido fenomenal, estoy muy contento, es verdad que me han dado participación y he podido también estar participando de un poco del rumbo de la empresa en todo momento, pero no sé si los hombres tenemos esa... ¿Estamos preparados o tenemos algún estigma, algún complejo para ser subordinados de las chicas? A ver, yo como toda mi vida he trabajado en un mundo de hombres, por prensa o ahora como directora de comunicación o para hacer entrevistas, lo que sí que yo he notado y noto es como que te tienes que hacer respetar. Yo porque me toca hacer respetar por ser mujer, ¿no? Es que se lo dice el que es chico, vale, pero si me dices tú que eres chica, la cosa cambia, ¿no? O ¿por qué a ti te han dado una exclusiva? Qué raro, ¿no? Que a ti sí y a él no. ¿Por qué me tienes que preguntar a mí? Pues me la han dado a mí porque... Oye, pues mira, sí, lo siento mucho, no tengo abuela, me lo digo yo, porque soy buena periodista, quizás. No por ser mujer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía cuesta un poco. O cuando tienes que decir a alguien, no, es que mira, esto está mejor, intenta que este reportaje sea de otra manera... es como que ya te miran diferente, sobre todo en el deporte, ¿no? ¿Y por qué este chico? ¿Y por qué este jugador? ¿Y por qué no eliges al otro? A ver, pues porque es muy bueno o porque cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ahí sí que falta todavía y la mujer se tiene que hacer respetar mucho más. Ya no solamente te hablo de demostrar que vale, que eso ya es otro tema aparte. Y Blanca, tú también eres jefa de hombres.
No, en realidad son ellos mis jefes, porque yo sí soy la presidenta de la asociación, pero en realidad soy la directora y trabajo para ellos. Ah. Yo le, yo lo digo, tengo 30 jefes, ¿verdad? Más, porque tienen siempre, o son matrimonio o hermanos. O... Entonces, para mí se ve, por lo que os oigo, que tengo mucha suerte, porque no es que me respeten, es que además me valoran. Y vamos, yo creo que les da exactamente igual que sea chica que si hubiera sido chico, porque no tengo ningún problema. También es que, claro, no es un mundo así tan abierto, somos una asociación cerrada. Y si voy a Madrid, a la Asociación Nacional, pues me pasa un poco igual, que al final es un círculo cerrado de, no sé, de 2.000 personas, que al final pues te conocen y te respetan. Y no he tenido que hacer nada extra por ser mujer. Es que es verdad que, por ejemplo, quería aclarar... que ahora, por ejemplo, donde yo estoy en el equipo de balonmano, soy la chica, soy la jefa de prensa y donde me paso todo el día prácticamente es con ellos, ¿no? Con las chicas un poco menos, pero con ellos prácticamente todo el día. Hago viajes con ellos fuera, 12 horas de autobús y al final poco a poco con la confianza, porque, bueno, pues como que he cambiado un poquito, ¿no?, la imagen y la forma de trabajar la comunicación con ellos, ya me dicen, mira, tú eres una más, no vamos de cena, ya, pero tú te vienes también. Vamos a tal sitio, ya, pero tú te vienes también. O las típicas bromas, como se suele decir, las típicas bromas de chicos, ya al principio me decían, uy, lo siento tal. Y digo, mira, que soy persona, o sea, que no pasa nada, tienes que decir algo, pues... Yo vino, siempre le digo, me he criado entre autobuses. Exacto, ¿no? Yo... Y les lleva cuidado que además de ser chica soy periodista, y digo, los periodistas tengo la costumbre de contarlo todo. Sí, sí, pero esto aquí, ¿eh? Digo, no, no, off the record aquí nada. Pero al final... me han hecho sentir como una más, ¿no? Pero en otros deportes cuesta un poco más. Carmen San Martín nos habla, ella, es verdad que de lo que hemos hablado antes de ese techo de cristal, ella dice que en su sector, que es el azulejero, que es el de la construcción, es también un sector muy de hombres, pero ella dice que se ha abierto camino en la vida y que no ha encontrado grandes dificultades. Nos habla de capacidades. Es que yo lo veo esto con tanta naturalidad que veo a la gente tan cualificada, tan preparada, que no pienso en si es hombre o mujer, y en mi sector, las mujeres directivas que hay, pues igual que los hombres. Un poco es la actitud que queremos poner encima de la mesa en este programa de hoy. Vamos a seguir hablando de esto, lo haremos en la segunda parte del programa, no se vayan, volvemos enseguida aquí en Alicante Actualidad. Hoy hablamos del día después del 8M, pero de ese 8M que tantas veces se ha dicho, debería de ser todos los días del año. Volvemos ahora. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Denia, el naranja del níspero de Callosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Seguimos en este programa Alicante Actualidad. Hoy estamos hablando del papel de las mujeres en la sociedad alicantina, a colación de esta semana en la que está habiendo muchas actividades en torno al 8 de marzo, donde reivindicamos, ellas principalmente reivindican el hueco en la sociedad que les pertenece, pero también los hombres estamos ahí reivindicando con ellas ese derecho a que la sociedad... comparta el talento que tienen las mujeres, esa creatividad y ese talento que las mujeres aportan a la empresa, a la sociedad, a la fiesta, a la vida y a todo, a la cultura y a todo lo que conforma nuestra sociedad. Es verdad que lo tienen más complicado, hemos hablado aquí de conciliación, hemos hablado de la ley de paridad, de buscar herramientas que ayuden a que las mujeres estén y a que los hombres también, de alguna manera, nos obliguemos a compartir esas otras tareas que se hacen, que no están pagadas, que son las de casa, que son las de la vida. Le preguntábamos a Beatriz Serrano, la directora general de IFA, sobre esta cuestión, y ella hablaba de algo así como de que lo queremos todo, lo decía en femenino ella, y las mujeres que lo quieren todo, pues les cuesta un poco más la cosa.
Escuchamos. Si tenemos en cuenta de que lo queremos todo, no solamente como mujer, sino como ser humano, y lo que queremos es una profesión, lo que queremos es ir escalando, lo que queremos a lo mejor es ser madre, a lo mejor tener a la familia, a veces se nos complica, pero se nos complica en el momento en el que encontramos algún hándicap en alguna de estas parcelas. Es complicado a veces competir con un hombre directivo, que sí que es verdad que a lo mejor puede tener más tiempo de su tiempo libre para dedicarlo a lo mejor a formarse o hacer ciertas actividades que se tienen en los cargos directivos que una mujer, a lo mejor con familia. Todavía nos quedaría una generación más para, digamos, un poco llegar a igualar este hándicap que podemos tener. De acuerdo con Beatriz, yo creo que justamente lo que hemos opinado, que realmente es el tiempo y que nos queda todavía mucho por aprender y por seguir. Adelante. No, al final es que al final de todo es cuestión de lo mismo, o sea, de los roles que tenemos cada uno, que jugamos en la vida cada uno, el rol que es que ven nuestros hijos en casa, que ven en el colegio, es que es cuestión de educación, es cuestión de estereotipos también, de romper con esos estereotipos, o sea, son tantas cosas mezcladas, o sea, en la celebración del día de la Mujer se mezclan tantas cosas. Hemos hablado antes de la violencia de género, son tantas cosas por las que tenemos aún que seguir luchando y a veces se confunden, ¿no? Lo que decía ella, claro, es que queremos llegar a todo, por supuesto, es que la igualdad, que hay en la pancarta de la manifestación en Alicante, que sí que me gustó, son derechos humanos, es que en los derechos humanos dicen que tenemos que ser todos iguales e igualdad de oportunidades, y ese es el problema. Cuando me sorprende cuando hay mujeres que dicen, es que no sé, pues ya hemos conseguido, siempre con el 8, no, ¿cómo? Que hemos conseguido igualdad, la habrás conseguido tú, pero queda mucho por hacer. Y aparte no hay que focalizarse solo en Alicante o en España, es que luchamos por los derechos de las mujeres en todo el mundo, que por supuesto, por desgracia, hay países que están muchísimo peor que nosotras. Pero bueno, que sí, que yo creo que es muy importante ese rol que jugamos cada uno, el que viene en casa, porque si seguimos, pues dice una generación, falta una generación, posiblemente o dos, porque si en casa seguimos viendo que mamá es la que deja de trabajar para el cuidado de los hijos o el cuidado incluso de los mayores, ojo, que nosotros, es el cuidado de los hijos, pero también de los mayores, tenemos ese rol también del cuidado de los mayores, es la que deja de trabajar y la que renuncia a su trayectoria profesional para cuidarme. Yo como hijo, pues creo que eso es lo normal, estamos normalizando algo que no debería de ser así. Entonces, para mí, el tema de la educación es básico en esto, pero básico. Es lo que yo iba a comentar, ¿no? Que al final creo que el problema es aún mucho más grave, ¿no? Y que ahondar mucho más que es ese, ¿no? La educación que estamos dando a los pequeños, porque estamos hablando de conciliación, estamos hablando de que haya una igualdad, de que la mujer no tenga que quitarse algo de su vida para poder seguir su carrera profesional. Pero lo que realmente importa es, eso ocurre porque hay otra parte de la sociedad, que es la de ciertos hombres, no todos, vamos a generalizar, que ven normal, ¿no?, que su mujer o su pareja dejen su carrera para dedicarse a su familia, para dedicarse, oye, que cada uno es libre al final de seguir su vida, igual que hay mujeres que prefieren aparcar su carrera profesional para centrarse en su vida personal, familiar, al cuidar a los hijos, etc. El problema es que para las que, por lo menos yo en mi caso, queremos, como ha dicho ella, queremos todo en esta vida, nos es muy difícil conciliarlo. Y yo creo que al final el problema es lo que estaba diciendo ella, ¿no? La educación que tenemos en casa, que nos han enseñado y que tenemos ahora la labor, la obligación y el deber de enseñar a los más pequeños que vienen por detrás. Claro, aquello de hombre, mujeres, que lo quieres todo, que se lo digan a Pepa. Correcto, sí, así es. Pero es que lo queremos todo y yo creo que no hay nada más que me haga más feliz que es el poder llevar lo que son mis empresas junto a mi familia. O sea, eso es, pero es verdad que es bastante complicado. Sí, yo particularmente es que soy muy controladora. Cada vez menos, me lo estoy dejando. Soy muy controladora. Ni pensarlo, le iba a dejar yo a su padre, a mi hija, que la criara ella como, o sea, que se dejara él de trabajar y no, yo quería saber qué jarabe se tomaba, qué ropa lleva y quería hacerlo yo. Entonces, claro, pues lo que ha dicho Pepa, pues sin dormir o además yo también, como decía antes la presidenta de IFA, pues yo también quería estudiar y he seguido estudiando, criando y es una locura. Es una locura porque eso, o no duermes o no vives. Entonces, pues es verdad que tenemos que aprender a soltar y a compartir porque o queremos una cosa o queremos la otra. Es muy difícil. Sí, porque te viene inculcado, ¿sabes? Que no, tú has nacido, has crecido con esa cultura de que al final nosotras tenemos que asumir ese papel, el cuidado. Normalmente sí, o sea, nosotros vamos, en las generaciones que nos han precedido, pues
vamos viendo eso, que la mujer es la que normalmente pues tenía que dedicarse a la casa, ya todo eso se ha ido rompiendo, ¿no? Y es libremente, quien quiera quedarse en casa, perfecto. Pero está ahí la clave, que cada uno elija libremente y que tengamos ese acceso a elegir libremente lo que queramos hacer, en igualdad de condiciones. Claro, se me ocurren dos cosas. Es verdad que dicen, lo queremos todo, hombre, claro. ¿Por qué no? Es más fácil, y esto no es una crítica, porque cada uno tiene que elegir lo que quiera, pero claro, es verdad que es más fácil no tener hijos y entonces sí que desarrollarse en la vida, pero eso tiene que ser una elección, no una imposición, porque hay mujeres que condenan su deseo de tener hijos por situarse en su carrera profesional, y eso no debería de pasar, porque no nos pasa a los hombres. Y después la otra, la del tirón de orejas a los hombres. No sé si estamos todavía en ese momento de que hay que seguir dando el tirón de orejas a los hombres, porque al margen de que tú seas muy controladora, pero es verdad que qué parte de responsabilidad tenemos nosotros de decir, hombre, muy cómodo decir, no, es que como ella... Que lo haga ella. Es que yo me encuentro, no sé vosotras, pero es que yo me sigo en contra, por eso digo que es que queda tanto por hacer. Sí, o sea, en el día a día, ¿no? En esa conversación de padres de la puerta del cole y tal, yo me encuentro que es que ella ha preferido quedarse en casa y cuidar. Es que ella ha elegido, ¿no? Bueno, es que ¿quién cuida a tu hijo si no? O sea, es que pasa que esto es una cosa de dos, entonces ellos tienen como muy asumido... Pues que nosotras eso, somos las que al final... Sí, se van por el camino más cómodo, es lo normal para ellos. Y no nos damos cuenta de que esto es un problema de generación tras generación, porque eso es un problema de todos. Es que las mujeres que no quieran tener hijos, porque deciden no tener hijos, perfecto y fenomenal, cada una hace en su vida lo que quiere. Lo triste es las mujeres que renuncian, como estabas diciendo, a tener hijos por su carrera profesional, ojo, las que sí que quieren tener hijos, pero deciden tener con una edad que ya se complica la cosa. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos como sociedad, que lucha para que esto no suceda. Y es un problema de todos como sociedad. Claro. Porque al día de mañana no va a haber niños. Nadie quiere tener hijos. Que nadie se sienta aludido, que al final no es una crítica directa. Reflexión en voz alta. Creo que habría que hacer un plan a nivel del gobierno, del que sea, ¿eh? Hacer un plan porque, por ejemplo, en otros países es mucho más fácil tener hijos porque te dan a lo mejor 4 años de baja de maternidad al padre o a la madre. Uh-huh. Eso es una maravilla porque ya dejas al niño o a la niña en el colegio. Claro, pero mira, seguimos teniendo creencias. ¿Qué haces con un niño de 6 meses en la guardería? A mí me da una pena que no tenga más remedio. Aparte de todas las ayudas, es que el problema es que al final sigue habiendo creencias sesgadas. Es decir, ahora mismo la baja de paternidad y maternidad es la misma para hombre y mujer. Bueno, pues yo estoy harta de escuchar. A la mujer nadie se le plantea si coge toda la baja de maternidad. Al hombre sí. ¿Te vas a coger toda la baja de paternidad? O sea, es un mundo tan masculinizado aún, o sea, es como, tú te puedes permitir el hecho en tu empresa de coger toda la baja y es un directivo, es un empresario, ¿y por qué no? Porque la mujer sí, y tú por ser además hombre, tendría ¿no? que ser obligado, creo yo, ¿eh? Esa es mi opinión, que se la coja la mujer y que se la coja el hombre también. Es que se ha igualado con ese objetivo. Para que no haya diferencias, digo, el hombre no se la va a coger y la mujer sí. Claro, se ha igualado con el objetivo de que para un empresario el problema, cuando la mujer se ausentaba en el puesto de trabajo porque tenía una baja de maternidad, porque, oye, por desgracia, no. Al contrario, yo soy madre de 2 hijos, chico y chica, y feliz de ser madre. Y cada uno haga lo que quiera, pero somos nosotras. No podemos elegir, yo se hubiera podido elegir. ¿Eres tú el padre o soy yo? A lo mejor hubiera sido mi marido porque su proyección la... Pero como tengo que ser yo, claro, pero... Bueno, pues asumimos eso como mujer, perfecto. A la hora de ausentarse en el puesto de trabajo porque hay que coger una baja de maternidad, para un empresario el problema tiene que ser igual, que lo coja un hombre, que lo coja la mujer. Y para eso el hombre se la tiene que coger. Muy bien, pues vamos a abordar otros temas que tengo también en la mesa, es verdad, porque el programa de hoy está dando mucho de sí. Ha habido... Este 8 de marzo, manifestaciones en toda España. En la provincia de Alicante ha habido manifestaciones. Es verdad que a veces nos quedamos un poco con ese mal sabor de boca de ver la polarización que ha habido, antes lo decíamos, la polarización que la política ha hecho que las propias mujeres se hayan dividido en dos grupos y haya habido diferentes manifestaciones. Pero no vamos a entrar ahí. Vamos a ir hasta Alcoy, porque allí estuvo el presidente de la Generalitat Valenciana, que va a ser el único hombre que le vamos a dejar, aparte de mí, hablar en el programa, hablando de un problema que todavía, es verdad, en pleno siglo XXI, en este año 2023, nos tenemos que hacer ver, y es la violencia machista, la violencia contra las mujeres. No hi ha cap problema major a la Comunitat Valenciana i a Espanya que és la violència masclista, el terrorisme masclista. Aquesta és la pitjor de situacions en les que un home es pensa amb l'autoritat suficient com per maltractar a una dona. Això representa un espai de
de desigualtat, un espai d'indecència que no podem admetre. Per tant, des d'aquesta perspectiva, avui, el 8 de març del 23, el problema fonamental que té la societat espanyola, la societat valenciana, és la violència masclista i és el que hem d'erradicar junts, més enllà de les diferents mirades que sempre són positives i que sempre tenen que veure en la diversitat. Però no hi ha res més important que defensar la dignitat de les persones, siga quin siga el seu sexe. Dones i homes que tenim consciència de lo que és la dignitat de la persona, hem d'estar aliats. La reflexió és què està passant. No, és que ni lo sé. Ni lo sé, porque será por mensajes, por programas, por cambios de política, por educación, por avance de sociedad, pero es que es como que vamos hacia atrás. Es que las cifras otra vez vuelven a ser, creo que muy alarmantes. Quizá un poquito de esperanza, y tampoco creo que es esperanza, ¿no? Tú comparas las cifras de violencia de género en España con otros países de Europa, como Italia, por ejemplo, y... es para no sentirse orgulloso, para decir, jolín, es que en Italia tiene un verdadero problema de violencia de género, muy grave. Y nosotros, bueno, es como que primero bajan, luego vuelven a subir. Hay algo que está fallando a la sociedad y también, evidentemente, al final, en las políticas que se están tomando, que no terminan de funcionar. Es verdad que este asunto, yo ya también me pongo en la misma piel que el presidente Ximo Puig, a mí me indigna cada vez que hay un caso de violencia machista, ¿no? ¿Qué reflexión os lleva a vosotras a pensar que todavía siga pasando esto en pleno siglo XXI? Yo pienso que lo que decimos antes, la educación es fundamental en esto, porque si tú ves que tu hijo, o a ver, y también tu hija, que también está muy mal que las mujeres maltraten a los hombres, que lo que pasa es que, claro, es más peligroso que un hombre maltrate a una mujer, por la fuerza. Y más habitual. Por la fuerza. Pero el problema creo que es la educación, o coger el problema a tiempo y tratar a esa persona que en realidad pues tiene un problema de baja autoestima y lo paga con su pareja, ¿no? A la pareja se llega con todas esas taras solucionadas, ¿no? Y si... ahora se está normalizando mucho, yo creo, lo de llevar a los niños al psicólogo, que antes era una cosa como muy tabú, y ahora creo que cada vez más personas utilizan la ayuda de un psicólogo para, pues no sé, para educar o para los problemas que tienen los niños, que luego no lo reflejen de mayores en estas cosas. Pero quería contaros que tenemos un proyecto muy bonito en la Asociación Nacional nuestra, en ANETRA. Lo vamos a presentar ahora a final de marzo, porque ha habido un proyecto en Canarias, una fundación, y lo va a trasladar a la provincia. Y es que en cada zona vamos a buscar patrocinadores y las instituciones y tal para regalarles el carnet a mujeres víctimas de violencia de género el carnet de conducir de autobús a través de la fundación. ¿Pero cómo regalarles el carnet de conducir? ¿Para que sepan conducir? No, tienen que sacarse el carnet, bueno. Les vamos a regalar, le vamos a pagar el coste. No van a ir y vamos a dar un carnet. Claro, y con ese autobús no me subo yo, sino a hacer un curso. No, le van a pagar el coste. Sí. Y yo animo a todas las mujeres que me escuchen, que tengan este problema, porque de verdad que cuando vas conduciendo un autobús te sientes como muy, siempre lo digo, muy poderosa. Pues eso es una buena iniciativa, ¿eh? Porque sí, conducir un autobús yo creo que empodera. Es como que te cura, exacto. Sí, es como empodera, que te cura. Dice, lo que hayas sufrido, lo que hayas pasado, todo lo que te hayan humillado, pues coges el autobús y dices, pues es que mira claro, lo que llevo. Que llevo un autobús. Es verdad. Y es un trabajo muy bonito porque trabajas con la gente, muchos hacen transporte escolar, que os digo que las mujeres somos preferidas para cogernos en puestos que de trabajo de transporte escolar, porque somos muy cuidadosas, muy responsables, en general, ¿eh? Y creo que este proyecto va a ser bonito. Nosotros desde la asociación lo vamos a implantar aquí, lo vamos a intentar implantar aquí en Alicante, porque aparte de que hacen falta muchos puestos de trabajo, creo que podrían reunir los requisitos, las que se atrevan, y que tampoco es tan difícil. Y es un trabajo, no, es verdad que es un trabajo que aporta seguridad. Exacto, que te cura el alma, es verdad. Tienen que tener ahí una responsabilidad, por lo tanto es un trabajo que aporta seguridad. Pues Blanca, cuando lo tengas esto nos lo cuentas, que lo contemos. Claro, lo vendremos a presentarlo. A los espectadores de 12TV. Ha dicho una cosa Blanca, y es aquello que las mujeres aportamos
a, ¿verdad?, lo que aportamos las mujeres. Pues ha sido la pregunta que le hemos hecho ya a tres mujeres, a Sol Segura, a Esther Guilabert y a Beatriz Serrano, que aportáis las mujeres a los cargos directivos. En este caso, estas tres mujeres son directivas de distintos colectivos. Y esto es lo que nos han dicho. Nosotras estamos muy concienciadas, tenemos muchísimas ganas en formarnos, en seguir para adelante, en llegar a esos sitios que 40 años atrás eran impensables. Las mujeres tenemos sororidad. Eso de que es que las mujeres entre ellas son criticonas y se pelean y se critican y no se ayudan, eso no es cierto. Las mujeres nos apoyamos y las mujeres estamos muy por la labor de trabajar en equipo. Bueno, yo creo que para empezar, las mujeres representamos como mínimo el 50% del talento. Entonces yo creo que no se puede renunciar en el mundo actual a ese 50% del talento. Las mujeres, bueno, tenemos otras capacidades, yo creo que tenemos una mayor empatía, quizá una facilidad para el trabajo en equipo, y yo creo que desde luego enriquecemos y aportamos a los equipos y como la vida, ¿no?, en la que convivimos hombres y mujeres, pues también en los puestos directivos debemos estar. Yo creo que la pregunta debería ser qué es lo que aporta cada directivo dentro de una empresa, independientemente de si es hombre o mujer, porque al final es la experiencia y la capacidad que tiene cada uno como persona. Creo que no hay diferencia en ese aspecto, no, simplemente es cómo cada uno evoluciona dentro de la empresa, indiferentemente de que sea hombre o mujer. ¿Qué os parece? Totalmente de acuerdo con Beatriz, no importa que sea hombre que mujer. Es la experiencia que de cada uno. Bueno, yo... Ellas han dicho cada uno una cosa. Es decir, que yo a veces hago la pregunta y digo... Por supuesto, un equipo, el talento, repetimos, es lo más importante. Sí, es lo importante. Vale, bien. Pero sí que es cierto que no somos iguales. Creo que no somos iguales. Ni lo queremos ser, ¿no? Ni lo queremos ser. Vosotros sois de una manera y nosotros somos de otra. Y es verdad, y está estudiado que... Las mujeres, y lo ha dicho Esther muy bien, está demostrado en los equipos que aportamos unos valores que perfectamente son compatibles con los valores que aportan el hombre. Por eso es el equipo perfecto. Hombre y mujer trabajando claro, de la mano y perfecto, porque es que somos el 50% de la población. Uh-huh. Y así debe ser en todos los ámbitos. Y hacemos un gran equipo, pero para eso tenemos que estar en esos equipos y en la toma de decisiones. Yo quiero venir a hablar del Corte Inglés, de la empresa que represento, la que estoy. Me he sentido siempre muy respaldada y muy apoyada y con 23 años apostaron por mí y feliz. Pero es cierto que yo lo veo en el trabajo de que cuando hay mujeres en el equipo y hombres, todo funciona muchísimo mejor, porque sí que tenemos unos valores diferentes, aportamos a la hora de trabajar el equipo, pues otras cosas, y por eso... Pues, enriquece, ¿no? Enriquecemos, como decía, claro, que el anuncio, ¿no? Enriquece. Claro, y luego está el talento, por supuesto, talento, ellos y ellas. Yo creo que es un poco mezcla de todo lo que han dicho, ¿no? Que sí que es cierto que al final tienes que llegar, porque todos tenemos valor, todos tenemos un talento, pero como estamos hablando, hay una pequeña diferencia, ¿no? A la hora de trabajar todo en equipo, en un grupo grande, cuando eres mujer o cuando eres hombre, ¿no? Yo... lo recuerdo mucho y es algo que se trabaja mucho. Yo he sido toda mi vida scout y ahí se trabaja mucho el trabajo en equipo. Uh-huh. Y es siempre por igual, tanto el hombre como la mujer, la igualdad. Y al final te das cuenta, cuando tú los observas, que no trabajan igual. O sea, la mujer siempre es más paciente, sabe cómo calmar si hay un momento de crisis. En cambio, el hombre es diferente, ¿no? Es, no, venga, ya, ahora, uh-huh. Porque esto... Y bueno, eso de sororidad... Lo que decía ella antes, ¿no? Que bueno, puede ser o puede que no, ¿no? Pero entre los hombres nos pasa también, ¿eh? También nos pasa, ¿eh? Yo creo que... Sí, por eso que... Es verdad que lo decía Sol, porque a mí me consta que ella lo es con otras mujeres. Sí, la conozco también. Y es importante que sea así. No, por supuesto, pero a lo que voy es que al final es algo diferente, ¿no? Nosotras tenemos una manera de trabajar y de ser muy diferente a un hombre y cuando... Hay mujeres y hombres en un equipo, se nota mucho. Cuando es solo mujeres y cuando es solo hombres, no tienen nada que ver y el trabajo no sale igual, ¿no? Ya para terminar, una reflexión. Me ha notado aquí también estereotipos, mujer, belleza, igualdad. Tú de esto sabes mucho. Sí, pues como comentaba antes, que yo creo que la belleza es un incremento de autoestima y que todas somos súper bellas. Y que es sobre todo lo que tienes que creer en ti y llevarlo para adelante. Creo que es lo principal. Yo no sé si hay en el ambiente un falso mensaje que dice que la belleza debilita a la mujer.
Yo pienso que no, que puede ir coordinado igualmente. O sea, no creo en ello. No. No, tampoco. Yo creo que no, pero sí que es cierto que seguimos cayendo en estereotipos, seguimos teniendo etiquetas, seguimos teniendo roles, y eso es que todo va enlazado. Sí. Educación. Valores, respeto. Para romper esos estereotipos que sin querer en comentarios, en chistes fáciles, en un comentario. ¿Sabéis por qué es así? En un comentario, en una reunión. Claro, es que ya no se pueden hacer chistes. Sí. No, no es eso. No es que no se pueda hacer chistes, sino que al final todos con esos comentarios vamos creando un estereotipo de esta mujer ha llegado a este puesto porque ha pasado X, o vamos a romper ya con ciertos estereotipos, no por ser la mujer de un equipo directivo, la secretaria, puede ser la jefa de recursos humanos, puede ser, o sea, eso sigue pasando, o sea, sigue habiendo estereotipos, pero y además muchas veces los comentarios vienen de las propias mujeres, pero no porque por envidia de estas cosas de criticonas, esos que nos quieren tachar a todas que somos así, criticamos a las mujeres, no es por eso, lo ha dicho Sol muy bien, es porque sin querer a nivel cultural nos lo han inculcado, y esos mensajes que los llevamos oyendo desde pequeñita de es que esta mujer se ha llegado a ese puesto, es porque tal, no sé qué, o sea, pues lo normalizamos. Uy, es que una mujer para llegar a un puesto directivo, la única valía que ha tenido que tener es porque ha pasado, ¿no? Se ha abierto de piernas, vamos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es que eso lo oímos todos los días, y la primera que lo dice pues es una mujer. Eso es una falta de respeto. Entonces, claro, sí, al principio del debate me ha gustado mucho lo que tú has dicho, que es ese poco a poco, el camino lo hacemos todas, y eso es verdad. Aquí, ojalá todas pudiéramos cambiar el mundo, va a ser difícil, pero ese corregir a la amiga que ha hecho ese comentario, yo, pues, oye, te acabas de escuchar lo que has dicho, claro. O sea, eso está mal, no sabemos cómo llegar, no taches a esta mujer, o sea, al final todos tenemos que hacer, corregir ese tipo de cosas, no estamos en guerra, a ver, todo el día con la bandera de la igualdad, pero sí que todas tenemos que dar esos mensajes de, oye, ¿no? Y sobre todo yo pienso que las que somos madres, pues tenemos que realizarlo de educar y sobre todo implantar valores y respeto hacia la persona. Pues se nos ha pasado el tiempo, ahora os voy a pedir a modo de resumen una frase, un titular, vosotras que sois periodistas lo tenéis un poco más fácil. ¡Madre mía! Un poco en el momento en el que estamos y como resumen del mensaje que queríais lanzar aquí en esta mesa de hoy. Y voy a empezar con Blanca. Vaya. Pues nada, que toda piedra hace pared y que os animéis a seguir vuestro camino, que es la herramienta. Si queréis llegar a un sitio, tenéis que andar el camino. Es lo que tú quieras, ¿no? Marcarte el objetivo. Eso es. Pues yo diría que querer es poder, y con ilusión y constancia se consigue todo. Y aquello de que una mujer tiene que ser dos cosas, ¿no? Lo que quiere ser. Sí, lo que quiere ser. Y quien quiera ser. Gracias. Yo te digo a ti, que yo no soy un. ¡Ay, qué bien! Sí, la última. Estamos haciendo titulares largos, ¿eh? Titulares largos estamos haciendo. Yo diría un poco que aún vamos, no es un titular, es una reflexión, que para mí aún vamos a camino de tortuga. Y yo no quiero ir a camino de tortuga. Creo que acelerar este proceso un poco más rápido, que no sea la siguiente generación. O sea, la otra, ya. El cambio tiene que llegar ya, para mi gusto. Que tu hija lo note. Sí. Que mi hija lo está notando porque lo ve en casa, pero me da tanto miedo lo que le sigue rodeando. Si me llega a comentarios de compañeros de niños, yo digo, eso porque lo he visto en casa. Entonces, es una lucha continuada. Pues yo creo que, más que como titular o reflexión pequeña, sobre todo para aquellas que quieren llegar a mi sector o a cualquier sector, que nunca te pongas una barrera por ser mujer, que si te dicen que no vas a llegar porque eres mujer o que es muy difícil, que te olvides, que sigas tu camino, te centres, porque al final todo llega, seas mujer o seas hombre. O que te sirva de revulsivo y diga que no, pues ahora verás tú. Ya verás. Muchas gracias. Gracias, Neus. Gracias, Silvia. No. Muchas gracias, Pepa. Y gracias, Blanca, por haber estado con nosotros y compartir estas reflexiones. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. A mí me gusta mucho hacer programas de este tipo porque despierta en mí la parte femenina, que también todos los hombres llevamos dentro, y que creo que nos tiene que servir de reflexión para ver qué podemos hacer nosotros también para conseguir esa igualdad tan deseada por todos. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.